que hay mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Gracias, Señor.
a Dios. Amén. Se gozaron, hermanos. Amén.